político entre partidos. Al parecer hay una disputa por el tema de la Junta de Coordinación Política. Al parecer, pues tanto Morena como PT, y no sé, no estoy muy seguro hasta dónde, el PRI, por ahí se reagruparon y definieron darle para adelante a una iniciativa de ley que deja en este caso al Partido Acción Nacional fuera de poder acceder a la Junta de Coordinación Política del último año. Esto, pues todo indica que desató la polémica que se generó ayer en el Congreso, donde lamentablemente, bueno, se generó este tema de los blanquillos que se entregaron ahí para algunos diputados. Yo estaba viendo ya las declaraciones de Toño Ochoa, públicamente se le está planteando que se malinterpretó lo que él quiso hacer. Finalmente lo que él está pidiendo es el respeto a los acuerdos que se tenían, que dicen ellos que se tenían en el tema de la Junta de Coordinación Política, que no era un tema contra una persona, que no era un tema contra Sandra Amaya. Obviamente yo creo que si el diputado Toño Ochoa públicamente está pidiendo disculpas, bueno, pues yo creo que se tendría que valorar por si él comenta que hubo una confusión. Aquí lo cierto es que lo que hay realmente es una disputa entre partidos en este momento por el tema de la Junta de Coordinación Política, que vendría a ser el último año quién sería el presidente o quién encabezaría la responsabilidad de tener la Junta de Coordinación Política. Recordemos que Toño Ochoa finalmente es un actor que está buscando posiciones. Se habla que el ayuntamiento, se habla que la misma gobernatura, cualquier situación que sea en este momento va a ser tema de descalificar o de golpeteos políticos, pero el fondo del asunto realmente es una disputa que hay entre partidos por el tema del Congreso del Estado. ¿Esto de qué manera afecta el trabajo legislativo? Pues el que no se pongan de acuerdo siempre afectará el trabajo legislativo. Nosotros exhortaríamos a que, pues, se generen las reuniones correspondientes, que se dialogue, que haya los acuerdos o que se respeten los acuerdos, dependiendo. No puedo yo decir que hay un acuerdo, yo no me toque, yo no soy diputado. Se dice que había un acuerdo para el tema de la Junta de Coordinación Política, que se dialogue para que puedan seguir los trabajos. Recordemos que tenemos un problema en el Estado mucho más grave que la disputa por el poder del Congreso. Tenemos una pandemia que nos está afectando en el tema médico, pero tenemos una situación económica gravísima que está ya planteándose. Yo veo ya encabezados en periódicos nacionales que habla de más de 10 millones de personas ya con problemas. Se habla de que vamos a tener, creo que 13 millones de nuevos de pobreza extrema. Se habla ya de más de 1 millón de empleos perdidos. Yo creo que eso es lo que nos debe de ocupar, es lo que debe de ocupar a los políticos en este momento, ver cómo se le va a hacer. Finalmente los diputados, tanto en el Congreso del Estado como los diputados y los senadores a nivel federal, son los que tienen la oportunidad de determinar los presupuestos para reorientarlos y poder ayudar económicamente para poder superar no solo el tema de una pandemia médica, sino lo peor que viene es el tema de una pandemia económica.